Si bien hoy hay una cantidad enorme de trámites que se pueden hacer a través de internet, sabemos que hay muchos vecinos y vecinas que hoy no cuentan con esa herramienta, y por eso es la importancia de este programa Santa Fe Más Cerca, que lo que busca es llegar a todos los sectores de la provincia. ¿De qué manera o con qué objetivo de que las personas tengan acceso a todo tipo de trámite, que los conozcan, que sepan cómo realizarlos y por eso se recorren los distintos barrios? El programa esta mañana estuvo en Barranquitas. El programa tiene como objetivo acercar la justicia a los vecinos que requieran asesoramiento sobre diferentes trámites. Es el programa Santa Fe Más Cerca de la Secretaría de Justicia, Ministerio de Gobierno de la provincia de Santa Fe, donde el gobernador nos pidió que acerquemos los trámites de la Secretaría de Justicia, los servicios que brindamos en la Secretaría de Justicia, a la gente y a los barrios, a pesar de la pandemia y a pesar del COVID, que estemos cerca de la gente, especialmente de los sectores vulnerables. Estamos trabajando, acercando el operativo documentario para la renovación de los documentos de identidad, asesoramiento jurídico gratuito con el Centro de Asistencia Judicial y acceso a la justicia. Estamos haciendo consultas con el RUAGA para pretensos adoptantes. Estamos trabajando con el programa Protejamos Nuestra Vivienda para que la gente pueda realizar gratis en su barrio, a dos cuadras de su casa, la inscripción del bien de familia. Y además, los días viernes estamos dándole prioridad a la renovación de los documentos, haciendo el viernes joven para los chicos de 14 años que tengan que renovar el DNI. Y trabajamos con otros estamentos del Estado, como por ejemplo con la Secretaría de Igualdad y Género, donde acercamos a los territorios y a los barrios un programa de prevención de violencias de género. El dispositivo Santa Fe Más Cerca va recorriendo toda la provincia y en cada lugar coordina estas acciones con instituciones que tienen cercanía con la gente, como vecinales y clubes. En una provincia tan diversa como la nuestra, también las consultas son diversas. Tiene que ver con la cuestión geográfica, con la cuestión poblacional. No siempre es lo mismo lo que trabajamos, por ejemplo, en Rosario y Santa Fe en relación a las demandas comunitarias que existen, como en el interior de la provincia. Para las vecinales y los clubes realmente es una gran cercanía y una gran herramienta poder venir, trabajar directamente con Inspección General de Personas Jurídicas en relación a todos sus trámites, a la normalización de todos sus papeles. Y creo que para la ciudadanía en general, ¿no? Entender que justicia es una parte del Estado que hoy está cerca, que hoy está en tu barrio, que hoy está cerquita de tu casa, es un gran avance.